Este año estamos lanzando una nueva oferta académica que es la licenciatura en enseñanza de la matemática. Así que bueno, invitamos a todos los profesores de matemática de Paraná y de la región a sumarse a esta propuesta que potencia una formación científico-pedagógica muy buena, actualizada, y esperamos que poder recibir a todos los profesores de matemática para fortalecer su profesionalismo en la cuestión pedagógica y docente. ¿Las inscripciones cuándo? Sí, las inscripciones comienzan el 1 de febrero y se extienden hasta el día 26 de febrero. Tenemos un cupo de 50 aspirantes, de manera que les pedimos que se inscriban lo antes posible. La inscripción tiene una primer matrícula de 1.000 pesos, y las cuotas mensuales de marzo a diciembre son de 4.100 pesos. ¿Qué pasa con las otras carreras de grado en cuanto a las inscripciones? Sí, las inscripciones para las carreras de ingeniería civil, electrónica y electromecánica, se mantienen abiertas hasta el día 5 de febrero. De posgrado seguimos con las que veníamos dando, la especialización en higiene y seguridad, que es la más antigua, que se viene dando del 2000. Después estamos inscribiendo también para la especialización en patología y terapéutica de la construcción, que es una carrera que se da conjuntamente con Santa Fe. Después la maestría en minería de datos, que es una de las carreras líder, digamos, porque es un tema de vacancia en la zona, y comienza este año la especialización en ingeniería gerencial. Todas están programadas para comenzar en marzo, y las inscripciones ya están abiertas desde el año pasado. Todas las inscripciones se hacen de manera virtual al correo de posgrado, y también toda la información detallada de las carreras está en la página de la Subsecretaría de Posgrado, dentro de la página de la facultad. Se cursan los días viernes, que es algo que siempre preguntan, los días viernes a partir de las 6 de la tarde y los días sábado por la mañana. Ya hay varias consultas, ya hay gente que se ha inscripto en el mes de diciembre, y bueno, tenemos muchas expectativas también en las carreras nuevas.